Sentencia del 2 de octubre de 1998 del Tribunal Penal Internacional para Ruanda contra Jean-Paul Akayesu. El contexto de los hechos es el siguiente. Ruanda es un país de 26.338 kilómetros cuadrados, ubicado al este del continente africano. Está conformado por tres etnias: los Hutu, que representan el 85% de la población, los Tutsi, que son el 14%, y los Twa, que son el 1%. Ruanda está políticamente dividida en prefecturas, una de ellas es Gitarama, y allí se encuentra ubicado el municipio de Taba, distante 64 kilómetros al oeste de Kigali, la capital ruandesa. Para ilustrar mejor esta exposición, vamos a presentar algunas fotos tomadas por el periódico El País de España. Ruanda fue gobernada inicialmente por la etnia Tutsi, que estuvo en el poder hasta el año 1962, en el cual los Hutu se tomaron el poder mediante el empleo de la fuerza y el apoyo de los belgas, pues Ruanda era una colonia de ese país. El conflicto y la exacerbación del mismo se produjo el 6 de abril de 1994, cuando el presidente Juvenal Habyarimana regresaba a Kigali en el avión presidencial, en compañía de su homólogo de Burundi. El avión fue alcanzado por dos misiles, muriendo toda la tripulación, hecho del cual fueron acusados por parte de los Hutu radicales la etnia Tutsi. El día 7 de abril fue asesinada la vicepresidenta y su escolta, conformada por cascos azules, belgas. El 7 de abril de 1994 se inició una cacería de Tutsis por parte de civiles armados que se desplazaban en vehículos, los iban ubicando y los iban asesinando mediante el uso de machetes principalmente, pero también de artículos, de herramientas de trabajo agrícola, de cuchillos, de martillos y de armas contundentes. Como resultado de los actos perpetrados entre el 6 de abril de 1994 y mediados de julio del mismo año, murieron entre 800.000 y 1.000.000 de personas, principalmente de la etnia Tutsi, y fueron violadas cerca de 200.000 mujeres. El conflicto no fue ajeno al municipio de Taba, en el cual fungía como alcalde desde abril del 93 hasta finales de junio de 1994, el señor Jean-Paul Akayesu. Como alcalde, Akayesu era el jefe absoluto de la policía y la gendarmería local. Tenía el poder suficiente para denunciar y presentar ante los tribunales a los responsables de actos delictivos, y no hizo esto en relación con las personas que se refugiaron en la alcaldía. Los Tutsi, al verse perseguidos por los Hutu y para salvar su vida, llegaban hasta el edificio de la alcaldía y allí se refugiaban. Pero las milicias armadas, como dijimos, de machetes y otros elementos contundentes, los sacaban por la fuerza y los asesinaban en la alcaldía o en sus alrededores. Las mujeres fueron violadas y asesinadas igualmente. 2.000 personas fueron asesinadas, entre ellas cientos de mujeres y niñas Tutsi fueron violadas. El juicio contra Jean-Paul Akayesu se adelantó y se llegó a la condena
al hallado responsable de genocidio, exterminio a la etnia tutsi, instigación directa y pública a cometer genocidio, homicidio intencional, tortura, violación y otros actos inhumanos. La importancia de la sentencia radica en que se trata de la primera dictada por un tribunal penal internacional por el crimen de genocidio. En segundo lugar, porque a través de la sentencia se precisa el concepto de dolo especial, señalando que es la intención de exterminar a un grupo político, social, racial o religioso. En este caso, la Corte determinó, más allá de toda duda razonable, que Jean-Paul Akayesu tenía la intención evidente de exterminar la etnia tutsi, pues no hizo nada para impedirlo. En tercer lugar, porque la sentencia demuestra que la violencia sexual y específicamente la violación es una forma de genocidio en cuanto genera daños físicos y psicológicos que conllevan a que la mujer violada no sea apta o no quiera procrear, lo que constituye una forma de exterminio de un grupo étnico, en este caso de los tutsi. Finalmente, la sentencia marca un hito en cuanto a la responsabilidad del mando, puesto que el tribunal condenó a Akayesu no por cometer las violaciones, porque ningún testigo así lo acreditó, sino porque conocía el hecho y no hizo nada para evitarlo. Muchas gracias.